Sí, buenas. En la anterior clase nos hemos quedado en la descripción de algunos tumores benignos. Sus compañeros habían hablado de algunos en especial. Me gustaría hacer recuerdo de que cuando hablamos de lesiones benignas o malignas, hay que tener en cuenta siempre la anatomía de la piel, ¿no? Recuerden Sí, que tenemos una justo epidermis. faltaba la parte de siringomas nomás. Ajá, sí. Entonces, les comentaba que la piel tiene una epidermis, la dermis y la hipodermis, además de los anexos cutáneos, ¿no? También existen lo que se llaman las glándulas y también encontramos lo que se conoce como la unidad pilo o la unidad fungueal. Entonces, a partir de cualquiera de estas estructuras, entendiendo bien la anatomía de estas estructuras, saben que el epidermis tiene un determinado grupo de células, igual en la dermis y igual también en la hipodermis. Entonces, a partir de cualquiera de estas celulares, de cualquier estirpe celular, se puede generar un tumor benigno o un tumor maligno. Entonces, imagínense la cantidad de lesiones benignas y malignas que podemos encontrar en el sistema tegumentario, ¿no? En la epidermis podemos encontrar podemos encontrar la queratosis seborreica, podemos encontrar de repente, si estamos hablando de lesiones malignas, el carcinoma de células basales, carcinoma de células espinosas, podemos encontrar carcinoma de células granulosas, podemos encontrar melanomas, podemos encontrar nevus melanocíticos, podemos encontrar tumores de células de Merkel, de Langerhans. En la epidermis podemos encontrar angiomas a partir de los vasos sanguíneos, podemos encontrar fibromas, podemos encontrar también schwannomas a partir de las células nerviosas, podemos encontrar angiosarcomas, hablando de tumores malignos, podemos encontrar linfomas a partir de los linfocitos que encontramos en la capa dérmica. Más abajo, en la hipodermis, podemos encontrar lipomas, ¿no? Dependientes lógicamente de las células adipocíticas. Entonces, hay una serie de lesiones benignas malignas que encontramos en la piel, ¿no? Y ni qué decir de las glándulas anexas, ¿no? Podemos encontrar adenomas, sebáceos, podemos encontrar adenocarcinomas cuando hablamos de lesiones malignas, podemos encontrar los siringomas a partir de las glándulas eccrinas, podemos encontrar poromas, a partir de glándulas eccrinas. En la unidad fungual podemos encontrar también defectos, fibromas fungiales, subfungiales, podemos encontrar tumores angiomatosos a nivel ungual. Entonces, cada estructura del sistema tegumentario puede presentar una lesión benigna o maligna específica a partir de un determinado tipo celular. ¿Ok? Entonces, sus compañeros han estado hablando de las lesiones benignas y van a hacer la parte final, van a hablar de los sintomas. Siga. Ya voy a presentar. ¿Se observa? Chicos. Sí, se ve. Sí. Sí, lo veo. Bueno, ya la parte final de lo que es neoformaciones benignas, y vamos a hablar sobre los siringomas. Para hablar de siringomas, justo como menciona el doctor, este pertenece a un grupo grande, ¿no?, de tumores benignos anexiales de los anexos, ¿no?, de la piel. Vamos a hacer una introducción con respecto a esto, los tumores benignos anexiales. ¿Qué son los tumores cutáneos anexiales, ¿no?, o benignos? Se van a encontrar siempre benignos, malignos o como podemos ver, con respecto a las estructuras anexiales primarias en la cual se va a formar, ¿no? Los tumores anexiales cutáneos son un grupo grande, ¿no?, de neoplasias que se van a exhibir generalmente por la diferenciación morfológica con respecto a estas estructuras primarias, ¿no?, anexiales, que se van a encontrar, que son los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas apocrinas y eclinas,
hablando del siringoma, pertenece a lo que son las glándulas secrinas, ¿no? Aunque en algunos libros también mencionan que también produce apocrinas. Entonces, con respecto a su epidemiología, se va a encontrar que los benignos se van a encontrar en jóvenes de la cuarta, sexta década de vida. Mientras que las neoformaciones malignas anexiales se van a encontrar generalmente en prevalencia en ancianos, varones más que todo. Estos no van a tener una causa originaria, generalmente va a ser mutación autosómica, ¿no? Dominante en un gen supresor. Y generalmente todo lo que son las tumoraciones benignas anexiales van a prevalecer en mujeres. También se habla sobre que estos tumores anexiales van a estar asociados o se van a presentar acompañados en ciertos síndromes, ¿no? Que son estos de acá, como podemos ver, el síndrome de Bjerg-Höjdud, el síndrome de Brooke-Spiegler, el síndrome de Cowden, el síndrome de Muir-Torre, que estos son síndromes autosómicos dominantes, ¿no? Que se van a caracterizar generalmente por abarcar varias o múltiples neoformaciones benignas a nivel de los anexos. Con respecto, por ejemplo, al síndrome de Bjerg-Höjdud, es como dije, es un síndrome autosómico dominante causado por mutaciones en el gen FLCN del folículo. Este se va a caracterizar por fibrofoliculomas cutáneas, tricodiscomas o acrotones, múltiples quistes pulmonares que se va a asociar a todo este síndrome patológico, que pueden provocar, ¿no?, neumotoras espontáneos y tumores cerebrales. El otro, que es el síndrome de Brooke-Spiegler, es o también un síndrome autosómico dominante de carácter que va a desarrollar múltiples cilindromas, tricoepiteliomas y espiradenomas, ¿no?, asociados con diferentes neoformaciones a nivel de la piel y anexos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Cowden también, que también es un síndrome autosómico dominante, que va a estar asociado a triquilemomas cutáneos múltiples, ¿no? Fibromas orales, fibromas escleróticos, lipomas, hiperkeratosis verrugosa sacral o pólipos intestinales, etc. Y el otro síndrome, que es el de Muir-Torre, es un síndrome igual, autosómico dominante, del síndrome de carcinoma colorrectal hereditario sin poliposis, ¿no? Este va a estar caracterizado por la asociación con tumores sebáceos, benignos y malignos. Entonces, para diagnosticar estos tumores se tiene que ver la clínica, ¿no? Y la clínica y generalmente la histología. Con respecto a la clínica, los tumores anexiales se presentan siempre, ¿no?, típicamente como pápulas o nódulos rosados de color. Generalmente no se van a diferenciar con su aspecto de color porque van a tener el color de la piel, o ligeramente azulados, que van a variar también, ¿no?, en tamaños, algunos de pocos milímetros hasta varios centímetros pueden crecer. Con respecto, las lesiones pueden ser asintomáticas, ¿no?, y decrecientes. ¿Y cuáles son esas? Generalmente las neoformaciones anexiales benignas, ¿no?, que van a ser de un crecimiento lento y son asintomáticas. Mientras que los malignos tienen un aspecto clínico igual similar, de un color de la piel, ¿no?, ligera o también ligeramente azulado, que van a ser pápulas o nódulos rosados, pero estas van a presentar un crecimiento rápido y pueden llegar a ulcerarse, ¿no? Por lo tanto, los tumores anexiales pueden estar pigmentados y clínicamente pueden parecerse a un tumor melanocítico. Ahora, las neoplasias foliculares y sebáceas ocurren con mayor frecuencia en la cabeza y en el cuello, ¿no?, porque son generalmente sitios donde encontramos estos anexos, folículos y glándulas sebáceas a nivel del cuero cabelludo, donde se encuentra la mayor densidad, ¿no?, de estos folículos sebáceos. Las neoplasias, por ejemplo, ecrinas, que vamos a hablar en la clasificación, las ecrinas pueden surgir en cualquier área de la piel, ya que son glándulas sudoríparas, ¿no? Pero en su mayor se van a encontrar en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, ¿no?, donde sudamos también. Y los tumores apocrinos,
tienen predilección generalmente por lo que es la axila, la región anogenital y los párpados, ¿no? Y los pacientes con múltiples tumores anexiales pueden ser evaluados para detectar posibles síndromes asociados, ¿no?, con tumores anexiales, como los mencioné en la anterior diapositiva, generalmente. Bueno, con respecto al diagnóstico, lo importante siempre para diferenciar uno de las neoformaciones anexiales benignas o sea malignas siempre va a ser la biopsia. La biopsia, debido a la gran superposición que va a caracterizar, ¿no?, la clínica de los tumores anexiales cutáneos, la biopsia siempre va a ser esencial para un diagnóstico adecuado. Se van a preferir siempre las biopsias por escisión o en sacabocado, como podemos ver en la imagen, a las biopsias por raspado para el diagnóstico, porque las biopsias superficiales generalmente por raspado, no así en sacabocado, sino las que se hace por raspado, pueden pasar por alto algunos importantes, ¿no?, hallazgos histológicos, mientras que un sacabocado podemos generalmente obtener toda la muestra de la lesión, ¿no?, o de lo que esté a nivel del anexo, ¿no? También lo importante va a ser la patología. La patología va a estar caracterizada siempre, ¿no?, por los tumores anexiales benignos, o sea, malignos, ¿no?, que se tienen que analizar más profundo, ¿no? Y con respecto a lo que va a ser las tinciones de inmunoperoxidasa, estas tinciones generalmente nos van a ayudar a lo que es la precisión, ¿no?, para diagnosticar tanto si es maligna o benigna. Entonces, se va a utilizar lo que es la precisión con secciones de rutina, ¿no?, teñidas con hematoxilina o eosina, tinción de hematoxilina o eosina en una biopsia adecuada. Cuando se realizan estas biopsias parciales o pequeñas, o los tumores tienen características histopatológicas que no podemos determinar o son ambiguas, las tinciones generalmente inmunohistoquímicas son un complemento valioso, ¿no? Aparte de usar la hematoxilina y eosina, si no se puede llegar a una conclusión exacta de lo que sea la biopsia, se tiene que recurrir a lo que son las tinciones inmunohistoquímicas por un complemento valioso, ¿no? Estos son un complemento valioso. Tenemos algunos, ¿no?, como son la citoqueratina 20 o receptor de andrógenos, el BER-EP4 o citoqueratina 15 y el gen 51 asociado a muertes de células T. Otros también tenemos el CD34, que es un marcador de diferenciación trilemal o positivo al estroma de tricodiscoma. También antígenos de membrana epitelial. Algunos de estos tinciones de inmunohistoquímica, ¿no?, que pueden complementar para un mayor diagnóstico. Generalmente, todos estos tumores anexiales benignos, más que todo los benignos, no van a tener un tratamiento específico, ¿no?, para erradicarlos por completo. Generalmente se va a recurrir a algunos tratamientos quirúrgicos de elección, por ejemplo, la escisión simple, más que todo con respecto a la estética, ¿no?, que el paciente va a querer tener. Entonces, por ejemplo, pacientes con síndromes pueden desfigurar y causar efectos psicosociales, ¿no? O sea, estos síndromes asociados, generalmente más porque la persona esté bien con su aspecto. Entonces, hay otras medidas, ¿no?, para evitar que estas malformaciones generen más daño con respecto a eliminación del afectado superficial, ¿no? Al afeitarnos podemos lastimar estas neoformaciones benignas. Y generar alguna que otra sangrado, corte, ¿no?, a nivel de esto, si sea doloroso, perjudicial para el paciente, o infecciones, ¿no?, a nivel de estos. Se puede recurrir a lo que va a ser la electrocauterización de estos tumores anexiales benignos, o la ablación con láser de CO2 o de granate de itrioaluminio. Entonces, acá tenemos un cuadrito, es importante, ¿no?, resumen de lo que va a ser la clasificación de los tumores, ¿no?, a nivel de los anexos epiteliales.
podemos ver los tumores con diferenciación apocrina, ¿no? Estos que van a estar ligados a los folículos pilosos, mientras que los tumores de diferenciación ecrina solo van a ser las glándulas sudoríparas que se encuentran solitarias, ¿no? No unidas a un folículo piloso. Tenemos los tumores con diferenciación folicular, estas sí, que van a estar generalmente a lo que son los folículos pilosos, y los tumores de diferenciación sebácea, ¿no? Las glándulas sebáceas. Podemos ver en los tumores con diferenciación apocrina, quistes, hemartomas, hiperplasias y las neoplasias benignas, ¿no? En sus neoplasias benignas podemos encontrar el adenoma del pezón, hidradenoma, el papilífero, el tumor mixto, acantoma reticulado, el siringocistoadenoma papilítero. También tenemos los tumores con diferenciación ecrina, ¿no? En sus quistes podemos encontrar los hidrocistomas, los hemartomas, hemartomecrino, hiperplasias, y en sus neoplasias benignas está el cilindroma, siringofibroadenomecrino, hidroadenoma, poroma, espiroadenoma, el siringoma, del cual vamos a hablar. Y cada uno de estos tiene igual, ¿no?, sus neoplasias malignas. Pero en este caso vamos a hablar solo de las neoplasias benignas. Ahora, justo tenemos que ver con lo que es el siringoma, ¿no? El siringoma, como hemos visto en el cuadro anterior, pertenece al cuadro de las glándulas ecrinas, ¿no? Una de las neoformaciones benignas a nivel de glándulas ecrinas, que son glándulas sudoríparas solitarias que se encuentran generalmente en toda la extensión de la piel, ¿no?, del ser humano. Entonces, ya tenemos la diferenciación, que es un tumor benigno de origen ecrino. En algunas bibliografías también lo relacionan de origen apocrino, pero más que todo es de origen ecrino, por lo que es la glándula sudoripara sola, ¿no? Esta va a estar por múltiples pápulas discretas de color en la piel, de 2 a 4 milímetros, como podemos ver en la imagen. Se va a caracterizar porque generalmente se va a camuflar con lo que es la piel, ¿no?, del color mismo. Estas son cosmopolitas, afectan a cualquier raza, edad, sexo. Sus formas van a ser la más común, la más presentable, que es la palpebral, la circunscrita, la eruptiva, la generalizada, las atípicas y asociadas a síndrome de Down. Generalmente las eruptivas son las que están asociadas a síndrome de Down, ¿no? Entonces, los siringomas se van a encontrar generalmente, como dije, son cosmopolitas en cualquier raza y sexo, pero van a estar predominantes en lo que es los asiáticos y afroamericanos, también con respecto al sexo, más en mujeres jóvenes, y como dije, asociadas al síndrome de Down en un 20%, ¿no? Podemos ver acá la forma palpebral, la forma eruptiva, la forma generalizada. Más adelante vamos a mostrarlo en imagen. Entonces, con respecto a la etiología misma va a ser, ¿no?, diferenciación hacia el acrosiringio ecrino, la porción que se encuentra en la zona epidérmica de la glándula ecrina. De ahí va a ocurrir la diferenciación, ¿no?, de esta neoplasia benigna. Entonces, algunos factores etiopatogénicos asociados. Como son benignos, hay una controversia siempre en cuanto al origen hereditario, ¿no? Hereditario genético, también derivan de los conductos excretores, como dije, de las glándulas de sudor ecrinas. En algunos estudios histoquímicos y microscopía electrónica, representa un adenoma de la porción intraepidérmica del conducto sudoríparo. También otro factor etiopatogénico es cuando da positividad, ¿no?, anticuerpos monoclonal de EKH6. Y también a un posible de una influencia hormonal, ¿no? Generalmente a la edad de la adolescencia o los pubertos hay estos incrementos de hormonas, ¿no? Por lo tanto, en esta etapa también se puede presentar mayormente esto, lo que son los siringomas. Y también algunos medicamentos, ¿no?, son desencadenantes de esta patología benigna, como los antiepilépticos, ¿no? Pueden debutar un siringoma. Con respecto a lo que es la clínica, el cuadro clínico, generalmente vamos a ver por las formas de presentación, por la palpebral,
por la eruptiva, por la sinusitis y por la generalizada, ¿no? Vamos a iniciar por lo que es la forma palpebral, que es la más frecuente. La forma palpebral es la clásica más frecuente. Esta se inicia desde después de la pubertad, ¿no? Y continúa durante la adultez. Generalmente su localización principal, como dice, forma palpebral, va a ser a nivel de los párpados y en la parte superior de las mejillas, ¿no? Por acá. En orígenes, generalmente estas van a tener un tamaño pequeño, ¿no? De 1 a 3 milímetros, o también lo llaman como cabeza de alfiler, ¿no? Podemos ver su característica de la pigmentación, es el color de la piel generalmente, o también pueden ser algunas blancas, algunas pueden llegar a ser amarillentas. Con respecto a lo que es estas, va a estar asociada a los síndromes de Marfan y el Danlos, ¿no? Ahora, la presentación clínica en la forma circunscrita. En la forma circunscrita, por ejemplo, se observa siempre en mejillas, vulva del pene, dorso de dedos. Acá podemos ver en los dorsos de los dedos, también en piel cabelluda, como dije también en la vulva, en regiones genitales, ¿no? Generalmente estos se diferencian por lo que son unilateral y lineal, como podemos ver, lineal, siempre de 2 a 3 milímetros, son pequeños, como dije, de color de la piel, o también pueden tornarse amarillentas. Generalmente van a tener unas formas hemisféricas y aplanadas, ¿no? En la forma circunscrita. La forma eruptiva, la clínica, va a predominar en jóvenes. Si podemos ver, la forma eruptiva va a estar predominante en jóvenes y es la que más va a estar asociada a los pacientes con síndrome de Down, ¿no? Porque estos van a ser brotes persistentes a nivel de los pacientes que tienen síndrome de Down. ¿Dónde se va a presentar mayormente esta forma eruptiva? A nivel del cuello, del tronco, del abdomen, de la porción proximal de las extremidades inferiores, nalgas y genitales, ¿no? Ahora, la forma generalizada, su clínica, se presenta siempre con lesiones profundas. O confluentes, ¿no? Que van a predominar en tórax y región lumbar. Generalmente esta forma generalizada va a tener formas atípicas, ¿no? Que se van a relacionar como el líquen plano, la milia y la milia en placa, ¿no? Generalmente también se señala que los eruptivos se asocian al síndrome de Down y los palpebrales, ¿no? Síndrome de Marfan, y les recalco. Y esta generalmente se va a estar asociada a lo que es el síndrome de Nicolau Vallus. Acá podemos ver una lesión generalmente por una ulceración, ¿no? Con escara. Acá en una región donde ocurre inyecciones más que todo, puede llegar a formar eso, la forma generalizada. No causan en lo que son los benignos, no causan síntomas, van a estar siempre aislados o acompañados de síndromes, y generalmente son síntomas. Algunos van a estar asociados a los que son, ¿no? La alopecia. Ahora, el diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, como no presentan clínica a nivel de los benignos, no nos va a ayudar mucho. Entonces, tenemos que recurrir a lo que va a ser la biopsia. Entonces, la biopsia en que nos ayuda, va a ser muy importante, ¿no? Para determinar el origen, la etiología específica, generalmente si son benignos o malignos. También se recurre a los estudios histopatológicos y la dermatoscopía, ¿no? Generalmente en lo que es la biopsia, como vamos a ver en esta imagen, ya les voy a explicar bien, es para ver la histología exacta
de lo que va a ser la lesión. ¿Qué es la dermatoscopía? Bueno, la dermatoscopía es un método no invasivo generalmente para más que todo ver el patrón, ¿no? que consiste. Acá podemos ver, este es el estudio dermatoscópico de los siringomas periorbitales. ¿En qué va a consistir esta dermatoscopía? En hallazgos dermatópicos de los siringomas periorbitales. Son patrones que consisten en un área, ¿no?, homogénea de color blanco, más que todo. Acá podemos ver en la imagen. Áreas que van a consistir en un área homogénea de color blanco, como podemos ver en todos. Color blanco, ¿no?, marfil, con bordes irregulares en todas estas presentaciones, con bordes irregulares y poco definidas, ¿no? Esto se les va a llamar, a todas estas presentaciones, patrón de nube. Patrón de nubes, o cuando hay múltiples lesiones, en este caso que hay múltiples, acá es una, acá son un poquito más, eso es patrón de nube. Y cuando son múltiples lesiones acumuladas, es en patrón de cielo nublado, ¿no? Esto es el cielo. Pero en general van a tener el patrón de nube caracterizado. Y recordar que son manchas homogéneas de color blanco con bordes irregulares, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a un diagnóstico no invasivo, ¿no?, de lo que son el diagnóstico de los siringomas a nivel palpebral. Este estudio que se hizo fue pues, en unos 30 pacientes, como podemos ver acá, donde el color blanco marfil sin estructura se encontró en los 30, el 100%, los bordes irregulares y poco definidos en 28 pacientes, en un 93%, los bordes irregulares y netos en 2 pacientes, en un 6%, estructuras pigmentadas, como red pigmentadas o glóbulos, no se encontraron. Vasos simil corona, o sea, lineales poco ramificados, que es irrigación, una característica, si presentaba corona, una característica que es la, si va a estar rodeada por vasos sanguíneos superficiales, ¿no?, pequeños. Y lo presentaron 11 de los pacientes, ¿no?, en un 37%. Entonces acá podemos ver múltiples pápulas blanquecinas asintomáticas en el párpado inferior, lesiones blanco marfil sin estructuras con vasos que lo rodean y penetran el interior, múltiples lesiones blanco marfil sin estructuras de bordes irregulares y difusos. También vemos que no tienen una corona de vasos, ¿no?, que lo rodean o que lo penetren. Acá también una hiperplasia sebácea, estructuras polilobuladas amarillentas, algunas blancas, con un poro central y vasos, ¿no?, en corona que no cruzan la zona central. Y acá un siringoma de diferentes formas y tamaños, ¿no?, de bordes irregulares. Se aprecia el aspecto del cielo nublado, varios, múltiples. Entonces, con respecto a lo que es la histopatología, ¿no?, la biopsia nos va a ser importante para determinar la histopatología de estos. Con respecto a la dermis superficial, a medida van a aparecer muchos conductos quísticos, ¿no?, a nivel del epidermis, muchos conductos quísticos, como podemos ver en las imágenes, tapizados generalmente por hileras de células epiteliales planas y cordones epiteliales sólidos, ¿no? Cordones epiteliales sólidos. El principal carácter a nivel histopatológico que nos va a llevar, si es un siringoma, va a ser la imagen en renacuajo, ¿no?, como podemos ver acá. La imagen renacuajo, que son los conductos, ¿no?, rodeados de un estroma fibroso y llenos de coloide. Estos van a dar positivos para los marcadores de CEA y EKH6, ¿no?, para los factores predisponentes etiológicos, ¿no?, de lo que va a ser el siringoma. Entonces, el diagnóstico diferencial, los diagnósticos diferenciales que nos va a llevar el siringoma, podemos ver toda esta larga lista, ¿no? El tricoepitelioma, líquen plano, pseudocentoma elástico, el líquen plano que está más relacionado, ¿no?, a lo que es la forma generalizada del siringoma,
la pseudoxantoma elástico, la xantelasma, xantomas eruptivos, verrugas planas, molusco contagioso, quistes eruptivos, velloso, secundarismo sifilítico, hidrocistomas, crino y apocrino, hidroadenomas, ¿no? Acá podemos ver un hidrocistoma en un párpado. Acá el hidrocistoma que es el que más que todo se va a caracterizar por una presentación clínica, ¿no? Una lesión de tipo Smith única, o sea, que se presenta, ¿no?, en la cara, sobre todo en las mejillas y párpados. Entonces esto también es un diagnóstico diferencial de lo que es el siringoma palpebral, más que todo. Acá podemos ver igual otros diagnósticos diferenciales, son los mismos generalmente por las regiones, ¿no?, donde se van a encontrar, o la forma en que va a presentar siringoma lineal, la patología con nevos epidérmicos, líquen plano y líquen estriado. Si vamos a encontrar siringomas en vulva, tenemos que tener diagnósticos diferenciales con quiste epidérmico, estatocitomas múltiples, linfagioma, circumscritum, líquen simple crónico, angiokeratoma, enfermedad de Fox-Ordix, angioma senil, condiloma acuminado, candidiasis, escabiosis, pediculosis, dermatitis de contacto alérgica, psoriasis, líquen escleroso y atrófico, ¿no? Si vamos a encontrar siringomas a nivel del pene, siempre hay que pensar también en otros diagnósticos como verrugas genitales, papulosis, bovenoide, ¿no? Si vamos a encontrar siringomas eruptivos, líquen plano, pitiriasis, liquenoide crónico, urticaria, pigmentosa, granuloma nodular diseminada, secundarismo sifilítico, etc. Siringomas en rostro, si vamos a encontrar acné vulgar, siempre hiperplasia sebácea, milia, líquen plano, xantelasmas, milia en placa, milium coloide, angiofibromas, xantomas, ¿no? Si vamos a encontrar siringomas acrales, pensar también verrugas planas y líquen plano. Entonces, hablando en general de lo que es los tumores anexiales benignos, como bien hemos dicho, no tiene tratamiento específico, ¿no?, que puede erradicar totalmente esta patología benigna. Existen algunos estudios, ¿no?, pero generalmente no se ve que es eficaz, no se ve que hay un tratamiento realmente eficaz, ¿no? Generalmente más se va a tratar de un problema estético, ¿no?, para los pacientes que van a padecer de siringomas, y que algunos van a requerir hacerse estos tratamientos como la termoabrasión o lo que es usar, ¿no?, el extrabisturí en radio para por lo menos desaparecerlos, ¿no?, de la piel. Entonces, no hay una clara utilidad en la aplicación diaria local de lo que es la atropina al 1%, tampoco ni de retinoides por vía tópica, ¿no?, como tetranoína al 0.5 o al 1%, o por vía sistémica. También se pueden utilizarse uno o dos pases con ácido tricloroacético al 35%, que al parecer solo brinda mejoría transitoria, ¿no?, a los pacientes que van a tener siringoma. Y con respecto a lo que es, ¿no?, los láseres de CO2 fraccionado, que es una fototermólisis fraccional, también se va a utilizar la cirugía dermoabrasión o electrofulguración, ¿no?, como podemos ver en esta imagen. Entonces, las mejores opciones son técnicas microquirúrgicas, ¿no?, que pueden aplicarse, que son las de Malenoy, y que es un corte con tijeras bien pequeñas, ¿no?, o de Castro Viejo, generalmente para erradicar estas pápulas. Y el otro también que se encuentra es el de Moreno González, ¿no?, que es otra técnica microquirúrgica. Y eso sería todo. Hola, hola. Doctor. Sí. ¿Cuál es el siguiente tema?
Melanoma maligno, creo, doctor. A ver, ¿qué grupo le toca? Doctor, nos toca a nuestro grupo, es melanomas y no melanomas. Ok, vayan preparando su exposición, a ver. Doctor, ¿podemos comenzar? Sí, por favor, ya comiencen. Entonces, a ver, para redondear la idea anterior, como les mencioné, existen lesiones benignas y malignas, ¿no es cierto? Que se pueden generar a partir de cualquier tipo celular que encontremos en todo el sistema tegumentario. Lo que ahora vamos a hablar corresponde a la clasificación más frecuente y más común. O sea, vamos a hablar de los tumores malignos más frecuentes. Esto no implica que no existan otros tipos de tumores distintos en la piel. Hay muchos tumores malignos en la piel, distintos al carcinoma vasocelular, distintos al carcinoma espinocelular y distintos al melanoma, ¿ok? Entonces, puede comenzar, por favor, a la exposición. Doctor, compañeros, todos tengan ustedes una buena tarde. Hoy día vamos a hablar acerca del cáncer de la piel. Aquí una pequeña introducción. Las lesiones malignas van a afectar en sí a todas las capas de la piel, pero usualmente tienden a localizarse en el estrato más externo, que es la epidermis. Nosotros hemos tomado una clasificación que es según el tipo, bueno, según la epidemiología y el pronóstico. Es aquí lo dividimos al cáncer de piel en melanoma y en cáncer cutáneo no melanoma. Este cáncer cutáneo no melanoma podemos dividirlo también en lesiones premalignas, que sería en este caso la queratosis actínica, también en lesiones malignas, que vamos a mencionar aquí al carcinoma vasocelular y al carcinoma de células escamosas o epidermoide, y también podemos incluir en este grupo de cáncer cutáneo no melanoma al carcinoma de células de Merkel, pero obviamente este va a estar con una incidencia menor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra clasificación que es según a la base o bueno al estirpe en que va a malignizar este tumor. Entonces vamos a ver uno a la procedencia epitelial que fundamentalmente va a ser de los queratinocitos. Estos van a ser los cánceres que no son melanoma. Tenemos aquí, por ejemplo, a los estadios previos de malignificación, por ejemplo, a los precánceres y también a los cánceres muy localizados, o sea, los cánceres in situ. Tenemos, por ejemplo, la queratosis actínica, a la enfermedad de Bowen y otros. También en este mismo grupo tenemos a los cánceres invasivos, como el carcinoma epidermoide, que es el de células escamosas, y el carcinoma vasocelular. Y también tenemos a otros tumores de origen epitelial, como al tumor de Merkel y a la enfermedad de Payet extramamaria. El segundo grupo de esta clasificación, según el estirpe que maligniza, es a los derivados de los melanocitos, que es el melanoma. Y otro grupo son los otros tumores cutáneos, que mayormente se localizan en la dermis. Pero esos van a tener una incidencia sumamente baja, ¿no? Van a representar menos del 1% de los cánceres cutáneos,
pero hay que mencionarlos. Estos son los de estirpe fibrosa, por ejemplo, el dermatofibrosarcoma protuberans, y otro de estirpe vascular, que es el angiosarcoma de Kaposi. Siguiente, por favor. Bueno, aquí según la epidemiología, vemos que el carcinoma vasocelular va a ser el cáncer más común. ¿Ya? El cáncer más común es de los cánceres de piel, ¿no? Se estima más o menos que a lo largo de nuestra vida tenemos un 28-33% de padecerlo. Después de este, en incidencia, sigue pues el carcinoma epidermoide, pero este va a ser más invasivo, es más mortal que el vasocelular. Y también se ha demostrado que a lo largo de los años las cifras de incidencia se han incrementado. Más o menos el carcinoma vasocelular representa el 75 al 80% de todos los cánceres cutáneos no melanomas. Y se dice que 8 de cada 10 cánceres de piel van a ser los carcinomas vasocelulares. Y en otro porcentaje tenemos más o menos entre un 20% a los casos que, bueno, se debe al carcinoma epidermoide, ¿no? Y si hablamos del melanoma, pues el melanoma es el cáncer que más conocemos, que más hemos estado hablando quizá, pero estos representan aproximadamente el 4% de todas las lesiones cancerígenas cutáneas. Pero es el responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel. O sea, tiene su nivel de mortalidad es bastante, no es alta. Su incidencia ha estado en aumento. Se estima que cada 10 a 20 años se duplica su número, ¿no? Más o menos al año se diagnostican 160.000 casos a nivel mundial de melanoma. Y sobre todo se va a la incidencia de los melanomas, pues van a registrarse en aquellos países donde van a tener alta irradiación UV. Y en aquella población predominantemente con piel clara, por ejemplo en Australia, Nueva Zelanda, más o menos son de cada 100.000 habitantes 60 casos. En Estados Unidos un promedio es de cada 100.000 habitantes más o menos unos 23 casos. Y en España más o menos es 9 casos de 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tocar aquí el primer cáncer de piel, que es el melanoma, ¿no? El melanoma es el tumor maligno cutáneo más importante porque por su pronóstico, ¿no? Porque va a tener alta tasa de mortalidad. Este se debe porque va a llegar a hacer metástasis a órganos distales, por ejemplo, el cerebro, el hígado, los pulmones. El órgano que más sufre más metástasis es el cerebro, ¿no? Llega a abarcar el sistema nervioso central, entonces ahí produce, por eso su alta incidencia de mortalidad. Los factores de riesgo, como en todos los cánceres, vamos a tener a factores genéticos, fenotípicos y medioambientales. En estos casos de los cánceres de piel, pues lo primero es la exposición a radiación UV, ya sea natural o artificial. También la raza, por ejemplo, la raza blanca, aquellos que tienen cabello claro, pecas, también la edad depende mucho, ¿no? Si hay la predisposición de presentar nevos displásicos, también mutaciones genéticas, si tenemos cicatrices de quemaduras graves, si presentamos historia familiar o personal de ya haber tenido melanoma, y también la inmunosupresión patológica y farmacológica. Los nevos displásicos, se dice que más o menos un 30% de las personas que lo padecen pueden tener melanoma, ¿no? Pero sobre todo los melanomas, o sea, no se sabe exactamente, pero a veces se presentan en una piel que está aparentemente sana. Entonces, los melanomas se originan por el crecimiento displásico y anómalo de los melanocitos, especialmente de los que los que van a estar presentes en la unión dermoepidérmica. Se dice que un 5% de los melanomas pueden localizarse en mucosas, ¿no? En la mucosa oral, nasal, de la conjuntiva y anogenital. También puede localizarse en el tracto uveal, en nódulos linfáticos y leptomeninges. Y bueno, la mayoría de los casos, como les decía, se originan de nuevo, ¿no? Y otras sí ya son por algunos nuevos melanocitos preexistentes. Se dice que en las mujeres se presenta con mayor frecuencia en las extremidades, ¿no?
sobre todo en las piernas, en los muslos, y en los hombres, sobre todo en el tronco, en la cabeza o el cuello. Siguiente, por favor. Bueno, la lesión de los los melanomas, vamos a verlo como una lesión típica que va a parecer una mancha, ¿no? Así lo vamos a denominar. Esta va a ser asimétrica, mayor de 6 milímetros. La coloración puede variar, ¿no? Desde un marrón claro hasta un negro intenso, medio rojizo. Entonces, para esto nosotros tenemos signos de alarma, ¿no? Aquí tenemos el ABCDE. Antes solo era el ABCDE, pero ahora es el E más. Por ejemplo, vamos a ver si el A significa el asimétrico, ¿no? El B va a significar de los bordes, si los bordes van a ser irregulares, el color, porque no va a ser homogéneo, va a tener varias tonalidades, el diámetro, como les comentaba, es mayor a 6 milímetros, y la evolución, ¿no? O sea, los cambios a través del tiempo, ya sea en el tamaño, en la forma, en el color, y todo eso obviamente lo va a explicar el paciente, pero el ABCD al menos nosotros lo vamos a poder identificar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos a un melanoma. Bueno, es como ejemplo para saber, ¿no? Sus bordes son asimétricos. Bueno, es asimétrico la manchita, la lesión típica. Bordes irregulares. El color no es homogéneo. Tiene varias tonalidades, un poco negro, oscuro, café. El tamaño no lo podemos ver exactamente, ¿no? Pero eso ya lo podemos medir en el paciente. Y la evolución también, tenemos que hacer una historia clínica con el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar de la clínica es también hablar de clasificación del melanoma. Entonces lo vamos a clasificar en 4 grupos. Por ejemplo, aquí tenemos a los 2 primeros. Tenemos el melanoma de extensión superficial. Este va a ser el melanoma más común, es el más frecuente. Aproximadamente es un 70%. Las localizaciones van a ser sobre todo en aquellas zonas que han sido expuestas, ¿no? Al sol, a la radiación. Por ejemplo, en los hombres en la espalda, en las mujeres en las piernas. Esta va a consistir en una placa de coloración oscura, va a tener las características que ya hemos señalado anteriormente, ¿no? Y sobre la... Bueno, puede ser una lesión un tanto elevada, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en estas imágenes, ejemplos. Luego tenemos al siguiente grupo, que es el melanoma nodular, que aproximadamente se encuentra entre un 15 a 30% de frecuencia. Este va a ser el que de rápido crecimiento, y sobre todo es el de peor pronóstico, porque quizá no va a extenderse tanto como el anterior melanoma, pero va en profundidad, sí. Sí lo va a hacer, y es por eso que es el de peor pronóstico. Va a aparecer como una lesión papulosa o papulotuberosa, habitualmente es en la espalda. El tamaño va a ser variable y su superficie va a ser habitualmente negruzca, aunque puede no se escucha. Doctor, ya se va a conectar un momento. Okay.
Hola, hola, nada, no se escucha. Doctor, sí, disculpe, mi internet se me fue un momento. Ok, continuamos. Ya, voy a continuar. Siguiente, por favor. Para hablar acerca de los otros dos grupos, tenemos al melanoma lentigo maligno, que más o menos su incidencia es entre 10 a 15%. Este sobre todo va a ser predominantemente en ancianos. Se va a originar en la piel fotoexpuesta, sobre todo en la cara. El fototipo es bajo y el daño solar, sobre todo, es por cronicidad, ¿no? Va a consistir en una mancha que más o menos va a tener algunas zonas claras, bordes irregulares y todas las descripciones que ya se les dieron. El crecimiento va a ser lento y obviamente va a tener años de evolución y posteriormente va a aparecer una elevación dentro de la mancha. Y esto nos indica que ya el melanoma se ha expandido hacia la dermis, ¿no? Aquí tenemos en la imagen, como podemos observar, es un anciano y el melanoma se encuentra localizado en la nariz, ¿no? Otro grupo, otro tipo, tenemos al melanoma lentiginoso acral. Este se va a dar más o menos en un 5% y se va a localizar en zonas sacras, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el talón y en la uña del paciente. Esta va a ser una mácula amplia, una coloración desigual, bordes irregulares y una superficie donde puede encontrar algunas lesiones papulosas y algunas lesiones tuberosas. Y sobre todo va a ser frecuente en personas de raza negra. Y como ya les mencionaba, se puede presentar en palmas, en manos, en región unguial y también en las mucosas, ¿no? Siguiente, por favor. Para hablar acerca del diagnóstico, debemos de primero hacer una sospecha, ¿no? Localizar aquella lesión primaria, nosotros identificarlo mediante el ABCDE, y según esto vamos a poder hacer la confirmación de nuestro diagnóstico mediante un estudio. Este puede ser histopatológico y también inmunohistoquímico de la lesión, ¿no? Aquí vamos a identificar de cómo ha sido, bueno, cómo se ha expandido y también el subtipo según a la profundidad que ya haya abarcado. Para eso lo vamos a medir en milímetros y para eso necesitamos al nivel de Breslow, que lo vamos a ver a continuación. Aparte de eso, también debemos de saber la presencia o ausencia de otras características, ¿no? Que nos puede influir según el pronóstico del paciente. Por ejemplo, si hay ulceraciones. Según los estudios, si hay mitosis, si hay regresión, si hay infiltración linfocitaria, si hay alguna invasión linfática. Y depende al índice de Breslow, que en un momento les voy a explicar, y del resto de características, pues vamos a realizar otras pruebas de imagen. Por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones y también la tomografía axial computarizada. Y también, por ejemplo, la técnica de ganglio centinela, eso nos va a ayudar también a ver si hay alguna invasión a otros órganos del melanoma, ¿no? Siguiente, por favor. Los índices de mal pronóstico van a ser la invasión ganglionar, que más o menos se da en el estadio 3, la invasión visceral, la localización, también la forma clínica. En los pacientes, por ejemplo, en los varones y si son jóvenes, también es un mal pronóstico. La ulceración histológica y sobre todo también la profundidad del tumor. Siguiente, por favor. Aquí está el índice de Breslow que les estaba comentando. Este nos va a ayudar a medir sobre todo, bueno, nos va a ayudar a contar los melanocitos, ¿no? Si desde el primer melanocito que se encuentra en la capa granulosa, no en la córnea, en la granulosa, hasta abajo, ¿no? O sea, hasta la profundidad, hasta el último melanocito. Es ahí donde lo vamos a poder identificar en qué zona se encuentra y según el milímetro. Siguiente, por favor. En esta imagen lo vamos a poder identificar mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene en el gráfico, bueno, en la parte que dice 1, es una expansión pequeña, ¿no? De repente probablemente sea menos de un milímetro.
Y según eso, la supervivencia a 10 años de los pacientes va a ser más o menos un 96%. Y así vamos a ir identificando, dependiendo del paciente, cuánto ha abarcado de profundidad el melanocito. Entonces, si digamos ha abarcado hasta más de 4 milímetros, como lo mencioné en el gráfico, sería que la supervivencia en 10 años va a ser el 50%. Eso nos va a ayudar, ¿no? Y también esta escala, bueno, este índice de Breslow, nos ayuda también para el tratamiento, porque según esto vamos a hacer una escisión quirúrgica según a la zona que ha sido invadida por el melanoma. Siguiente, por favor. En el tratamiento, pues el abordaje terapéutico de este melanoma, según el diagnóstico que se le da, ¿no? El momento del diagnóstico. Primero vamos a hacer una biopsia escisional, luego vamos a hacer una ampliación de márgenes. En la ampliación de márgenes, para esto nos sirve mucho el índice de Breslow, el que acabamos de ver. Por ejemplo, si el espesor del tumor es menos de un milímetro, vamos a hacer una extirpación, o sea, una ampliación de márgenes de un centímetro. Si va a ser de 1 o 2 milímetros, pues va a ser más o menos de 2 centímetros. De 2 a 4 milímetros, el espesor del tumor, o sea, tanto lo que ha abarcado los melanocitos, vamos a hacer un margen de extirpación de 2 centímetros y de mayor a 4 milímetros igual. Según a esto, si el paciente está bien con esta terapia o ya no hay mayor progresión del melanoma, pues se queda ahí. Pero mayormente los que son menores a un milímetro, sí hay, puede que haya un buen pronóstico y aún puede que ya no requiera algún otro tratamiento o alguna otra, por ejemplo, el PET scan, ¿no? Puede que ya no lo requiera. Pero si ya es mayor a un milímetro, pues siempre va a requerir la cirugía radical y obviamente la quimioterapia. Entonces, para eso también necesitamos hacer una biopsia de ganglio centinela. Eso nos ayuda también para ver la infiltración, si hay alguna invasión a otros órganos. Y eso también nos ayuda a ver según el índice de Breslow. Y también si hay alguna ulceración a nivel histológico, esto también es de mal pronóstico, ¿no? Para la adyuvancia, en este caso en el tratamiento, esto ya solo se da en aquellos pacientes que tienen un melanoma ya diseminado, que ya se le ha realizado una biopsia de ganglio centinela, también que ya tenga un índice de Breslow mayor a 4 milímetros, o sea que ya sea de profundidad, o si es mayor a 2 milímetros, pero en este caso es ya ulceroso, ¿no? En este caso tenemos a otras terapias, siguiente por favor, que ya se dan en la enfermedad diseminada. Por ejemplo, tenemos a la terapia dirigida y a la inmunoterapia. En la terapia dirigida vamos a poder utilizar el bemorafenib y el dabrafenib. También tenemos al trametinib y al covidmetinib. Y en la inmunoterapia tenemos a los inhibidores de CTLA4 que nos van a ayudar a inhibir a la producción de melanocitos, que es el ipilimumab. Y también tenemos a los inhibidores de PD-1 y PD-L1 que son los nivolumab y el pembrolizumab. Bueno, y eso sería todo concerniente a los cánceres de piel, pero a los melanomas. Siguiente, por favor. Muy bien. Yo voy a hablarles sobre lo que es cáncer de piel, no melanomas. Bueno, siguiente. Bueno, en este caso vamos a empezar, ¿no?, con lo que es la queratodistatínica. Vamos a ver que esta va a ser una lesión premaligna. Con respecto a esta patología, pues es una patología bastante frecuente y está más que todo relacionado con lo que es la exposición prolongada al sol, especialmente con los rayos ultravioleta de tipo B. Y bueno, ¿no?, esto recomiendan que todas deberían tratarse, ¿no?, porque de algún modo u otro siempre terminan evolucionando a lo que es un carcinoma de células escamosas. Bueno, con respecto al riesgo, o bueno, ¿qué personas tienen riesgo de producir este tipo de cáncer? Son personas mayores de 40 años. Otro factor de riesgo es que tengan el cabello claro, piel clara, ojos azules, entre otros, ¿no? Y también que tengan factores de exposición, ¿no? Por ejemplo, que tengan trabajos al aire libre, que sean deportistas, entre otros, ¿no? Bueno, con respecto al aspecto, pues son lesiones escamosas sobre una base rojiza que van a estar adheridas pues, en zonas expuestas y pueden formar lo que son cuernos.
Y este, el diagnóstico es básicamente clínico, ¿no? O por dermatoscopía. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar directamente, ¿no?, de lo que es el carcinoma epidermoide. En el caso del carcinoma epidermoide, va a ser un carcinoma cutáneo de células escamosas, que es un cáncer común que va a surgir de lo que es la proliferación maligna de los queratinocitos epidérmicos, ¿no? Y esto a comparación del carcinoma de células basales, este va a derivar de las células epidermes suprabasales. O sea, en el caso de carcinoma de células basales, va a ser, pues, va a ser de las células basales, y en este caso va a ser, pues, de las suprabasales. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a la epidemiología, vamos a ver, ¿no?, que este va a ser, pues, va a representar lo que es el 20% de los cánceres de piel no melanoma. Va a ser el segundo tipo de cáncer más común, después del cáncer de células basales. Y este va a estar relacionado, pues, con altos niveles de exposición al sol, uso de camas de bronceado, el aumento de envejecimiento en la población, y también por el mejor diagnóstico que se tiene de este tipo de cánceres de piel. Va a estar relacionado mucho con la edad, porque, pues, va a ser un factor desencadenante. Y como punto de corte se va a tener, pues, los 45 años. O sea, una vez que la persona pase los 45 y se vuelve a pillar para la persona de células espinosas, se va a multiplicar bastante. Siendo así, que una persona que tenga 70 años o 75 años tiene 300 veces más probabilidad de tener un cáncer de células escamosas que una que tenga, pues, 45 años o menos, ¿no? Bueno, con respecto, también hay, ¿no?, lo que es la variación geográfica, y se ha visto, pues, en este caso, lo que es mayor incidencia en lugares geográficos que están más cercanos al Ecuador. Y bueno, con respecto a la pigmentación y a la descendencia de piel, ¿no?, hay bastante relación en esta, porque en las personas que tengan color blanco, pero las personas blancas, va a estar más que todo asociado, pues, a los lugares expuestos al sol, a comparación de las personas de raza negra, que van a estar, pues, en lugares que no son fotoexpuestos. Y con respecto a la mortalidad, pues, va a ser, ¿no?, de 1.5 a 2 por 100.000 habitantes. Siguiente. Bueno, hablando de factores de riesgo, vamos a tener factores de riesgo ambientales y genéticos, y también acá la inmunosupresión va, pues, contribuir con el desarrollo, ¿no?, del carcinoma. Y en este caso, pues, las personas más con factores de riesgo o más expuestas van a ser, pues, las personas con piel clara, las que tengan una exposición acumulada al sol. O sea, es importante eso, que sea una exposición acumulada. Y entre ellos vamos a tener, pues, ¿no?, como dijimos, el factor de riesgo ambiental, en este caso la radiación ultravioleta, que va a ser, pues, más que toda consecuencia de esta exposición prolongada, y que va a estar más relacionado con los rayos ultravioleta de tipo B, ¿no? De tipo B. Y en comparación a lo que son los rayos solares o las exposiciones que causan quemaduras, esto va a estar más que todo relacionado con el carcinoma de células basales. Y bueno, con respecto a los factores asociados a la radiación ultravioleta, está relacionado también, pues, ¿no?, lo que es el grado de exposición al sol en los últimos 5 o 10 años, y las características fenotípicas como piel clara, ojos claros, cabello rojo, o que sean, pues, personas cercanas a la línea del Ecuador. También tenemos, hay que tener en consideración lo que es la radiación ionizante, que si bien no es un factor de riesgo como que muy común para este tipo de cáncer, porque está más que todo relacionado al carcinoma de células basales, es un factor, pues, predisponente, ¿no?, y que puede aumentar el riesgo. También tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que es al arsénico, que, bueno, la exposición crónica a este material, pues, se va a asociar, ¿no?, con el carcinoma de células escamosas. Y con respecto al radón, esto va a ser más que todo de acuerdo a las altas concentraciones que hay de este radón, pues, en el medio ambiental. De manera que las personas que estén en lugares donde hay alta concentración de radón van a tener la probabilidad de tener cáncer de células escamosas aumentado por 2, ¿no?
Con respecto a los factores genéticos, vamos a tener lo que son los antecedentes familiares. En este caso, pues cualquier persona con antecedente familiar pues ya tiene un riesgo, ¿no?, mayor de desarrollar este trastorno. Y también esto se le puede sumar, ¿no?, los fenotipos cutáneos que sean similares a la persona, exposiciones ambientales compartidas y factores genéticos, pues, que se van a encontrar, o factores genéticos, ¿no?, que van a contribuir, pues, al riesgo familiar. Con respecto a los trastornos hereditarios, vamos a tener que mencionar mencionar algunas patologías, por ejemplo, el xeroderma pigmentosum, que va a ser, pues, un trastorno poco común en el cual hay un problema, ¿no?, para reparar el daño del ADN inducido por los rayos ultravioletas. Y esto va, y más que todo, acá la importancia de esto es que en los pacientes, especialmente que sean menores de 20 años, va a aumentar hasta 2.000 veces la probabilidad de que puedan tener un carcinoma de células escamosas. Otra patología de que tenemos que hablar también es lo que es la epidermólisis ampollosa, que es un tipo de patología donde se presentan o se forman ampollas con poco o ningún trauma, ¿no? Y que también en estos pacientes pues van a tener un mayor riesgo de cáncer de células escamosas a partir de la adolescencia, siendo así que al momento de que las personas lleguen a los 20 años, hay una probabilidad del 90% para que ellos puedan desarrollar ese tipo de cáncer. También vamos a ver lo que es el albinismo, que también, como sabemos, se caracteriza por la disminución generalizada de pigmentación en la piel, ojos, cabello, y que también pues, va a estar bastante relacionado, especialmente con este tipo de cáncer, ¿no? Y también lo que es la epidermodisplasia verrucciforme, que pues en este caso va a haber una susceptibilidad extrema a lo que es pues, el carcinoma epidermoide o también algunas cepas del virus del papiloma humano, por ejemplo el 5 y el 8. También vamos a tener que ver lo que es la inmunosupresión. En este caso pues, es una inmunosupresión crónica, ¿no? Que entonces, más que todo, lo que va a pasar es que se va a disminuir, ¿no?, la vigilancia inmunitaria y eso va a dar como resultado pues, una capacidad reducida para erradicar los cambios precancerosos que se dan en la piel. También tenemos lo que es la inflamación crónica, que está bastante relacionado, y también vamos a mencionar lo que es la infección por el virus del papiloma humano, que está más que todo relacionado con la epidermodisplasia verrucciforme. Y por último, pues tenemos que mencionar también las drogas, ¿no? Como por ejemplo el voriconazol, algunos agentes tiacídicos, la azatioprina, entre otros. Siguiente. Bueno, con respecto a la patogénesis, vamos a ver pues, que primero lo que tenemos en la imagen, vamos a ver, ¿no?, una epidermis normal que va a ser pues agredida por los rayos ultravioletas. Y ahí es cuando va a aparecer, pues, no un clona, una clona premaligna o una célula que ya tenga una diferenciación maligna, con donde va a estar pues, relacionado, ¿no?, lo que es las mutaciones en el TP53, y que estas pues, se van a reproducir pues, y van a llegar a formar lo que es la queratosis actínica, que, como dijimos, pues, es un estado precanceroso, ¿no?, del cual puede regresionar. Y posteriormente, si es que hay mayor crecimiento e invasión, mayor crecimiento principalmente, pues se va a formar lo que es un carcinoma de células escamosas in situ, que se conoce como la enfermedad de Bowen, o el carcinoma invasivo, ¿no? Si sobrepasa, ¿no?, lo que es... bueno, eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Y bueno, con respecto a lo que son las mutaciones somáticas, vamos a ver pues, que este tipo de cáncer va a albergar mucho, o lo que es una carga de mutación pues masiva, ¿no? Especialmente pues de este gen, de estas mutaciones del TP53, que va a ser pues un evento temprano en la carcinogénesis cutánea, ¿no? Y que va a estar relacionado en el 90% de todos los casos de células de cáncer epidermoide. Y también pues vamos a tener los polimorfismos genéticos. Siguiente. Bueno, con respecto a las características clínicas, primero tenemos que ver lo que es la ubicación, que se puede desarrollar más que todo en cualquier superficie, ¿no?, del cuerpo. Esta puede incluir cabeza, cuello, tronco, extremidades, mucosa oral, la piel periungual, áreas anogenitales. Pero en las personas de piel clara, pues estos van a surgir con mayor frecuencia en sitios que son expuestos al sol, ¿no?, a comparación de las personas
de raza negra, que pues en el lugar donde se van a presentar pues son en las zonas inferiores de las piernas, en la región anogenital y en áreas de inflamación crónica o cicatrices que no tienen una curación rápida, ¿no?, o adecuada. Bueno, esto se va pues presentar, o la característica de esto es que se va a presentar como una úlcera poco profunda de color amarillo rosáceo o eritematosa, que va a estar rodeado pues por un borde firme y elevado, va a tener una base granular y esta puede estar oculta por una costra, ¿no? Es tanto así que pueden formar incluso lo que son cuernos. Y también, pues, ¿no?, lo que son las lesiones del carcinoma de células escamosas, genital y periungual, pues se asocia con lo que es el virus del papiloma humano, ¿no? Y los tumores que van a surgir en el oído, superficies periarticulares o en las interfaces mucocutáneas van a ser más agresivos. ¿Y cuáles son, pues, esas interfaces mucocutáneas? Son, por ejemplo, los labios, los genitales y el área perianal. Y en esos casos, pues, van a ser más agresivos, ¿no? Siguiente. Bueno, acá vamos a hablar sobre lo que es el carcinoma cutáneo de células escamosas in situ, o también conocido como enfermedad de Bowen. En este caso, pues no, se presenta típicamente como lo que es un parche o una placa eritematosa bien delimitada y escamosa, y va a estar pues ubicado principalmente en áreas expuestas al sol, como la cabeza, el cuello, las extremidades. Estas lesiones, la característica que tienen es que pueden tener ya sea el color del piel o pueden tener un tinte rojizo, ¿no? Que va a estar por debajo de la lesión. Bueno, ¿no? Va a haber más que todo, ¿no? Las manifestaciones clínicas va a ser una lesión eritematosa circular, ovalada, ligeramente saliente, que va a ser bien delimitada, y también vamos a tener, ¿no?, lo que es la eritrodisplasia de Kerat, que va a ser más que todo referencia a lo que es el carcinoma in situ, este carcinoma in situ que va a involucrar al pene, ¿no?, y cuya característica va a ser pues que va a ser una placa roja, como vemos en la imagen, una placa roja aterciopelada. Siguiente. Bueno, ahora hablando del carcinoma de células escamosas cutáneo invasivo, vamos a ver pues que esto más que todo se relaciona, ¿no?, más que todo por el nivel de diferenciación tumoral. Estas lesiones pues van a haber dos tipos, ¿no?, lesiones bien diferenciadas que suelen aparecer pues como pápulas, placas, ¿no?, nódulos hiperqueratósicos indurados o firmes, donde las lesiones pues van a tener o suelen tener de 0,5 a 1,5 centímetros de diámetro, pero pueden ser en este caso más grandes, ¿no? Y en este caso puede haber ulceración o no. Y acá vemos en la imagen, ¿no?, justamente lo que decíamos, pápulas o nódulos hiperqueratósicos. Y la otra del que vamos a hablar son de las lesiones que son poco diferenciadas, que van a ser pues pápulas carnosas, granulomatosas o nódulos que se asemejan a un granuloma piógeno, y pues esa puede presentar pues más que todo ulceración, hemorragia o área de necrosis, ¿no?, como característica. Y justamente lo que vemos en la imagen, ¿no?, una lesión ulcerada. Siguiente. Bueno, también vamos a tener lo que son las variantes clínicas. En este caso vamos a tener lo que es el queratocantoma, que van a ser pues tumores epiteliales queratocíticos que se van a asemejar clínicamente, histológicamente, al carcinoma de células escamosas. El detalle es que no hay un consenso para definir si este realmente es una variante clínica o es una patología aparte. Y bueno, como característica de este es que va a exhibir pues un crecimiento inicial rápido, ¿no?, manifestándose como nódulos en forma de cúpulas, justamente como vemos en la imagen, un nódulo en forma de cúpula crateriforme, ¿no?, con un núcleo queratósico central y que se va a desarrollar pues, en unas pocas semanas. Lo siguiente que tenemos es el carcinoma verrugoso, que es una variante poco frecuente del carcinoma epidermoide, que se va a presentar pues, como bien definido, exofítico, en forma de coliflor, o crecimientos que se van a asemejar a grandes verrugas. Y estas van a tener pues tres tipos, ¿no?
La primera va a ser la conocida como la papilomatosis florida oral, que es un carcinoma de rugos de la mucosa oral, que principalmente se va a dar, ¿no?, en la región oral. El segundo que tenemos es el anogenital, también conocido como el condiloma acuminado gigante de Bruschke-Lowenstein. Es un carcinoma verrugoso que va a afectar, pues, al pene, al escroto o a la región perianal. Y por último tenemos al epitelioma cuniculatum, que es un carcinoma verrugoso que se va a dar, pues, principalmente en el pie plantar, ¿no?, en la planta del pie. Siguiente. Bueno, seguimos con las variantes clínicas y vamos a tener lo que es el carcinoma cutáneo de células escamosas del labio, ¿no?, que se va a presentar principalmente en el labio inferior, y las lesiones, pues, puede presentarse como nódulos, úlceras, placas blandas induradas. Otro tipo que tenemos va a ser el carcinoma oral de células escamosas, que se va a presentar, pues, también como una úlcera o nódulo, placa indurada, que va a afectar la cavidad oral, ¿no? Donde estas personas, la característica que van a tener es que tienen ese antecedente, ¿no?, de tabaquismo o alcoholismo en exceso. Y por último tenemos también, pues, ¿no?, a lo que es la úlcera, un término utilizado para describir un tipo de... No sé, de sitios, bueno, ese, como es el caso de las personas de raza negra. Siguiente. Bueno, con respecto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que lo que se va a hacer, pues, es una dermatoscopía, ¿no? Y aunque estos hallazgos clínicos o los dermatoscópicos puedan sugerir fuertemente lo que es el diagnóstico de este carcinoma de células escamosas, es necesario siempre hacer lo que es un examen histopatológico para confirmar el diagnóstico. Con respecto a lo que es la dermatoscopía, en el examen dermatoscópico, en el caso del carcinoma in situ o enfermedad de Bowen, también conocida, va a mostrar, pues, vasos punteados o glomerulares, ¿no? También va a mostrar lo que son escamas superficiales de color blanco amarillento y un color, pues, de fondo amarillento. En el caso de este carcinoma también in situ, pero en el fenotipo pigmentado, como vemos en la imagen lateral, que está más, pues va a mostrar un patrón marrón sin estructura, con áreas, pues, hipopigmentadas y a menudo ubicadas excéntricamente, y que va a tener puntos marrones dispuestos, pues, como líneas radiales, ¿no?, en la periferia. Y con respecto a las características dermatoscópicas de lo que es el carcinoma epidermoide invasivo, lo que se va a encontrar son círculos blancos, áreas blancas sin estructura y vasos, pues, en horquilla, ¿no?, o que también pueden ser lineales o irregulares. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al diagnóstico, se ha asociado, ¿no?, con la presencia de creatinina. La anterior, por favor. Bien, diagnóstico. Bueno, el diagnóstico, ¿no?, se asocia más que todo a la presencia de queratinización, con la formación de perlas córneas, ¿no?, que son muy características y que van a estar integradas, pues, por capas concéntricas de células escamosas, donde va a haber, pues, una queratinización creciente, ¿no?, hacia el centro. En este caso vamos a ver, ¿no?, de lo que es el carcinoma in situ y los invasores, el in situ, que es la enfermedad de Bowel, que se va a diagnosticar, pues, cuando el examen histopatológico va a revelar una displasia queratinocítica que va a afectar, pues, a todo el espesor de la epidermis sin que haya una infiltración de células atípicas en la dermis. En cambio, como estuvieron mencionando, ¿no?, de los carcinomas invasores, la característica es que estos queratinocitos displásicos que tienen que afectar, ¿no?, todo el espesor de la epidermis y tienen que penetrar lo que es la membrana basal epidérmica para ser considerados como invasivos, ¿no?, para afectar así la dermis y otros tejidos más profundos. Y es lo que le diferencia, ¿no?, del carcinoma in situ. Siguiente. Bueno, con respecto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener a lo que son las lesiones premalignas, ¿no? Como hemos iniciado con eso de la queratosis actínica, y también vamos a tener, pues, ¿no?, lo que es la papulosis bovenoide, que en este caso, pues, es una lesión premaligna, ¿no?, focal epidérmico,
que se va a caracterizar pues por una red múltiple de pápulas pequeñas de color marrón que va a surgir principalmente en los genitales, ¿no? En los genitales. Otros diagnósticos diferenciales pues son trastornos inflamatorios de la piel, ¿no? Que van a tener las características de placas rosadas, escamosas, que son bien delimitadas y que se van a parecer pues al carcinoma de células escamosas, como por ejemplo tenemos el eczema nodular, la psoriasis, la queratosis seborreica inflamada, también podemos mencionar aquí lo que es al prurigo nodularis, al pioderma gangrenoso o a úlceras por éstasis venosa. Y con respecto a los otros tumores de piel malignos, que vamos a hablar más adelante, es por ejemplo el carcinoma de células de Merkel y lo que son el carcinoma de células basales. Siguiente. Y bueno, con respecto a lo que es lo del estudio de extensión y tratamiento, pues primero vamos a ver, ¿no? Lo que es. Vamos a ver. Primero tenemos que ver, ¿no? Lo que es la historia clínica y la exploración, ¿no? Con atención especialmente al tamaño, al grado de infiltración, ¿no? Y donde se tiene que hacer realizar lo que son búsquedas de posibles metástasis regionales, la realización del hemograma y estudios de coagulación. También tenemos que realizar lo que es una bioquímica, unos rayos X, una tomografía axial computarizada, que son en este caso pruebas optativas en función pues a la historia de la biopsia. ¿Puedes avanzar uno más, por favor? Ahí. Atrás, por favor, atrás. Ya está bien. Bueno, con las técnicas, bueno, tenemos técnicas ablativas, ¿no? Técnicas específicas, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico excisional, ¿no? En este caso, que viene a ser, por ejemplo, la cirugía convencional, la cirugía de Mohs, que son las más usadas. En este caso, la cirugía de Mohs, según lo que busqué, es la más preferida. Y con respecto a la cirugía convencional, pues, ¿no? Va a ser una resección de la lesión con márgenes de seguridad. Y también vamos a tener, ¿no? Lo que son tratamientos con destrucción local de campo, donde vamos a tener lo que es la electrodesecación y curetaje. También va a haber lo que es la criocirugía y la fulguración láser, ¿no? Y aparte de ello, podemos mencionar pues, otros tratamientos como la radioterapia. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que viene a ser el carcinoma vasocelular. Básicamente vamos a ver que es un tipo de cáncer de piel muy común que surge de la capa basal del epidermis y sus anexos o apéndices, ¿no? Vamos a ver que el 85% de este tipo de cáncer vasocelular va a aparecer en la región cervicofacial. Y vamos a ver que en la región troncal o en la región perianal es muy poco frecuente la aparición de estos, ¿no? Vamos a ver también que es la patología tumoral más frecuente y el segundo motivo de consulta dermatológica, ¿no? Dentro de la epidemiología vamos a ver que ese tipo de cáncer es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, en un 30%, esto más que todo en el tipo superficial. Y básicamente vamos a ver que es más frecuente en aquellas personas que tengan, en poblaciones de personas que tengan tez de piel clara, ¿no? Y es muy poco, y es menos frecuente en poblaciones de piel oscura. También vamos a ver que es mucho más frecuente en aquellos países que están más cerca de lo que es la línea del Ecuador, ¿no? Como Australia, como Finlandia y en algunos estados de Estados Unidos que estén más cerca, ¿no? También vamos a ver dentro de lo que es la epidemiología que este tipo de cáncer va a afectar más que todo, va a depender mucho de la exposición solar, ¿no? Más que todo en la infancia. Dentro de los factores de riesgo que vamos a tener factores de riesgos ambientales, fenotípicos y genotípicos, ¿no? Dentro de todos estos tres factores, el factor más importante asociado al carcinoma de células basales o al carcinoma vasocelular viene a ser la radiación ultravioleta, ¿no? Y esto dentro de los ambientales se encuentran la radiación ultravioleta, las camas de bronceado, la fototerapia. Recordemos pues, que la fototerapia viene a ser como una terapia alternativa para ciertas entidades patológicas de la piel, como la psoriasis. Y esto nos puede aumentar el riesgo de padecer carcinoma vasocelular. Algunos otros agentes fotosensibles, como tetraciclinas, como diuréticos tiacídicos, tetraciclinas como por ejemplo la doxiciclina, la tigeciclina, como la hidroclorotiacida, son agentes pues, que aumentan, ¿no?, el riesgo de padecer este tipo de cáncer.
la radiación y al instante también se ha visto que en el tratamiento de cierto tipo de cáncer de niños, pues este tipo de tratamiento puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Dentro de los factores fenotípicos, básicamente vamos a ver la pigmentación clara de la piel, el color claro del cabello y los ojos, y la escasa capacidad de bronceado, ¿no?, que tenga. Y dentro de los factores genéticos, vamos a ver que básicamente se han descrito lo que son los polimorfismos de la línea germinal, más que todo que vienen a ser los receptores de melanocortina 1, la GUTI1, y también se han descrito, ¿no?, lo que son mutaciones a nivel de los oncogenes y los protooncogenes, ¿no?, dentro de la patogenia de esta entidad. Básicamente dentro de esto viene a ser la mutación del TP53 y la mutación del TSH1, ¿no? Dentro de la presentación clínica, como les dije, casi el 70% de este tipo de carcinoma vasocelular se presentan en la región cervicofacial, mientras que un 15% se pueden presentar en la región de a nivel del tronco, a nivel de las extremidades, y en menor frecuencia se pueden presentar en la región perianal. Tenemos tres formas, ¿no? De acuerdo a la presentación clínica, podemos clasificarlo en tres grupos, ¿no? En una variante nodular, en una variante superficial y en una variante morfeamorfa, ¿no? Dentro de estos tres tipos, la más común que suele presentar es la forma nodular, ¿no? Ahora vamos a pasar a describir cada una de ellas, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la forma nodular, como les dije, es el 80% de todos los casos de carcinoma vasocelular. Y esta se va a presentar como una pápula o color rosada, de color carne. Con frecuencia vamos a poder observar un vaso telangiectásico a nivel central. Y la característica que va a tener es que va a tener bordes más sobrelevados, que la periferia va a ser más sobrelevada que la porción central, ¿no? La porción central va a ver que va a estar un poco deprimida y esta suele asociarse a ulceración, ¿no? Puede haber ulceración. Y cuando hay ulceración en este tipo de casos, se suele acuñar el término de lo que es úlcera en roedor, ¿no? En esta imagen, ¿no? En este caso vemos un carcinoma vasocelular en forma nodular ulcerado, ¿no? Con ese término típico, ¿no?, de úlcera en roedor en la región nasal. Mientras que la forma superficial se puede presentar en forma de máculas, en forma de placas, y aproximadamente son el 15% de la forma de presentación de todo este tipo de carcinoma vasocelular, ¿no? Como les dije, los hombres tienen una mayor incidencia, hasta un 30% más que las mujeres. Vamos a ver que este tipo de máculas o parches son ligeramente escamosos y no son firmes, ¿no? Son de color claro o rosado. Van a tener la característica también que van a presentar una periferia con pápulas, ¿no? Pápulas pequeñas de color translúcido, y vamos a tener un centro atrófico, ¿no? Esa es una característica y esta se puede asociar a coloraciones, ¿no? Puede tener coloraciones rojizas, coloración marrón. La otra forma es la forma morfeaforma, que viene a constituir el 5 a 10% de la presentación clínica del carcinoma vasocelular. Estas lesiones básicamente se presentan en forma típicas de pápulas o placas lisas que tienen una consistencia un poco más firme, un poco más indurada, ¿no? Y normalmente suelen ser atróficas. Dentro del diagnóstico para lo que viene a ser el carcinoma vasocelular, basta lo que es las características clínicas, ¿no?, que podemos ver en el examen de dermatoscopio, ¿no? Básicamente en estas características podemos apreciar una falta de la red pigmentaria, unos vasos agotizantes, nidos ovoides, ulceración en el caso de la fórmula nodular, ¿no? Y la biopsia, básicamente no suele hacerse biopsia para lo que es el diagnóstico de carcinoma vasocelular, salvo que encontremos, ¿no?, algunas características que nos hagan sospechar de una forma típica, ¿no? Como por ejemplo puede ser que las lesiones presenten características atípicas, el paciente carece de antecedentes de carcinoma vasocelular, las lesiones presentan características clínicas que sugieren un carcinoma vasocelular con alto riesgo, ¿no? Y también la biopsia nos puede ayudar en este tipo de entidades a enfocar de mejor manera el tratamiento, ¿no?, y ver la respuesta que este va a tener. Dentro de lo que es la biopsia, pues lo que se sugiere es pues, que pueden hacer una biopsia por raspado, puede ser una biopsia por sacabocado, como se ve en la imagen, y esta es la de elección, ¿no?
que nos va a permitir tener una mejor muestra, ¿no? Dentro del diagnóstico diferencial de estas entidades, básicamente vamos a encontrar lo que son básicamente dos entidades, ¿no? Lo que es el nuevo intradérmico y el que es el carcinoma de células escamosas, ¿no? Vamos a ver que las variantes nodulares tempranas, que no tengan ulceración o tengan un poco ulceración, clínicamente pueden ser idénticas, ¿no? Lo que es un nuevo intradérmico. Mientras que las lesiones más grandes con ulceración central, pues pueden asemejarse a lo que viene a ser un carcinoma de células escamosas. Dentro del tratamiento de lo que viene a ser el carcinoma vasocelular, quizás por así decirlo, el tratamiento de elección sería la prevención, ¿no? Y dentro de la prevención sería el uso de protector solar, ¿no? Vamos a ver también que hay estudios que el uso de AINES, hay estudios que dicen que el uso de AINES, como los que son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, los helicoxibes, los coxibes, pues, se dice que estos tipos de medicamentos, ese tipo de AINES, pueden servir como quimioprevención, ¿no? Para lo que viene a ser la aparición del carcinoma vasocelular. Hay estudios que han usado celecoxib, por ejemplo, a dosis de 500 miligramos dos veces al día por 9 meses, y estos han visto una tasa, ¿no?, de menor incidencia de este tipo de cáncer en aquellos pacientes que tengan piel dañada, ¿no?, por lo que es la exposición solar. Tenemos otros agentes que sirven como prevención para lo que es carcinoma vasocelular, como la nicotinamida, vitamina la B3, pero no se ha encontrado una relación, ¿no?, en la cual se diga, pues, que pueda disminuir la prevención del carcinoma vasocelular. Dentro del tratamiento de lo que viene a ser el carcinoma vasocelular, vamos a contar con un amplio arsenal, dentro de los cuales vamos a tener lo que es la criocirugía, la electrodesicación, vamos a tener la cirugía macrofágica de MOTS, en la cual pues esta consiste básicamente en la resección por planos, ¿no? La resección por capas, y esto viéndolo al microscopio, ¿no? Hasta que sea resectado todo el tumor. Dentro también tengo la radioterapia, alguna terapia con interferón. Pero las guías lo que dicen es que la primera opción para el tratamiento de este tipo de entidades viene a ser la cirugía, ¿no? Y dentro de esta, la cirugía macrofágica de MOTS. El segundo método de elección de este tipo de pacientes vendría a ser lo que es la radioterapia, ¿no? Y en esta vamos a ver que es el segundo método de elección y que muestra una menor tasa de recurrencias. Hay que valorar también que ese tipo de pacientes al momento del diagnóstico suelen ser pacientes de edad adulta, ¿no? Que son de 55 a 65 años, entonces este tipo de pacientes van a presentar comorbilidades asociadas, entonces hay que individualizar la elección del tratamiento, ¿no?, adecuado a este tipo de pacientes. El siguiente tema que vamos a abarcar viene a ser lo que es el carcinoma de células de Merkel. Vamos a ver que este carcinoma de células de Merkel es una neoplasia cutánea rara, agresiva, que se cataloga dentro de lo que vienen a ser las neoplasias de origen neural, o las neoplasias, o es también llamado un cárcel neuroendocrínico cutáneo primario. Vamos a ver que básicamente tiende a afectar a adultos mayores, y estos tipos de pacientes adultos mayores pues tienden a tener características, ¿no?, como piel clara. Y esta, vamos a ver que esta patología, como es sumamente rara, también va a tener un mal pronóstico, es sumamente agresiva y tiene alto grado de metástasis, ¿no? Dentro de la epidemiología vamos a ver que la tasa de incidencia anual estimada es de 0.5 casos por cada 100.000 personas, pero esta tasa ha ido aumentando con el tiempo. Y vamos a ver que también que el carcinoma de células de Merkel aumenta exponencialmente con la edad, ¿no? Los grupos de edad en los cuales se ve más afectados vienen a ser más de grupos de 40 a 44 años, pero la bibliografía lo que dice es que esto más que todo viene a afectar a personas mayores de entre 65 a 75 años, ¿no? Y se prevé que la incidencia de carcinoma de células de Merkel en Estados Unidos aumentará en 3.284 casos para el 2025. Dentro de lo que son los factores de riesgo, vamos a ver uno que viene a ser el color de piel claro. También vamos a ver que el carcinoma de células de Merkel está fuertemente asociado a aquellos pacientes que tengan infecciones por VIH, pacientes inmunodeprimidos, pacientes inmunosupresos crónicamente, ya sea por patologías, pacientes
post-transplantados tienen hasta 13% más riesgo de aparecer el carcinoma de células de Merkel. El sexo masculino es un factor de riesgo y la edad creciente, ¿no? Dentro de lo que vienen a ser las características clínicas, vamos a ver pues que el carcinoma de células de Merkel, la presentación clínica más común, la que se presenta, es en un nódulo eritematoso con o sin superficie ulcerada, y básicamente tiende a ser usualmente menor de 2 centímetros, ¿no? Y más predisposición a nivel de lo que es la región cérvico-facial. Las ubicaciones, como les dije, es en un 43%, es más en la región cérvico-facial, pero puede presentarse en un 24% en lo que son las extremidades superiores, en hombros, en extremidades inferiores hasta un 15%, en tronco hasta un 11%, y en otras áreas, como las regiones en la región mucosa, hasta un 9%, ¿no? Y estas se asocian a mal pronóstico, ¿no? Un peor pronóstico. Dentro del diagnóstico de lo que viene a ser el carcinoma de células de Merkel, vamos a ver pues que la clínica de esta entidad se puede confundir con muchas patologías. Por ejemplo, el examen dermatoscópico podemos ver áreas de color rojizo, lechoso, vasos lineales, irregulares, vasos polimórficos, ¿no? Y en lo que viene a ser la patología en sí, podemos ver, ¿no?, lo que viene a ser en la microscopía, podemos ver gránulos neurosecretores, ¿no? Pero estos gránulos neurosecretores pueden ser similares a otras entidades, ¿no?, que se puedan ver en la patología, como puede ser un carcinoma neuroendocrino, como un neuroblastoma, o como un rabdomiosarcoma, puede parecerse. Entonces, hay este acrónimo AAO que nos ayuda básicamente a sospechar, ¿no?, en qué caso podemos sospechar que este paciente pueda tener un carcinoma de células de Merkel, ¿no? Por ejemplo, lo que viene a ser, suele ser de curso asintomático en el 88%. Vemos que este tipo de patología suele ser de expansión rápida, un crecimiento significativo en menos de 3 meses, en 63%. La inmunosupresión es un factor de riesgo importante de esos pacientes, ¿no? Como viene a ser la infección por VIH, pacientes post-transplantados, pacientes con leucemia, pacientes con linfoma, incluso se ha asociado incluso a enfermedades crónicas como la artritis reumatoide. Y se ve otro que debe ser la edad mayor de 50 años, ¿no? Recordemos que este es un tipo de enfermedades que se den adultos mayores. Otro viene a ser las áreas expuestas al sol, ¿no? Cómo vienen a ser las extremidades, cómo viene a ser la región cervicofacial. Y nos dice que la presencia de al menos 3 de estas características aumenta lo que es la sospecha, ¿no?, de lo que es un carcinoma de células de Merkel. Pero hay que ver también que dentro de este acrónimo AIU hay muchas entidades, muchas otras patologías que puedan ser benignas o malignas que puedan tener estas características, ¿no? Entonces no son patognomónicas de la patología, ¿no? Entonces, para lo cual siempre es bueno, ¿no?, un examen histopatológico y lo que es el examen inmunohistoquímico, ¿no? Este nos va a ayudar básicamente a hacer un diagnóstico diferencial con lo que es un carcinoma de células pequeñas del pulmón. Para lo cual, lo que viene a hacer esto, lo que viene a hacer la inmunohistoquímica, vamos a ver básicamente que se va a pedir este examen para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Y los marcadores que se van a pedir o que debe incluir este examen de inmunohistoquímica debe ser la citoqueratina 20, viene a ser el factor 1 de transcripción nuclear tiroideo. Y vamos a ver que morfológicamente el carcinoma de células de Merkel y el carcinoma de células de pulmón pequeños no tienen a diferenciarse, ¿no? Pero en lo que viene a ser la inmunohistoquímica sí vamos a ver diferencias. Vamos a ver pues que el carcinoma de células de Merkel suele ser positivo para lo que viene a ser la citoqueratina 20, la sinaptroficina, la cromagranina A, y son negativos para lo que viene a ser la citoqueratina 7 y lo que viene a ser el TTF1, ¿no? Entonces, nos va a ayudar básicamente el examen de inmunohistoquímico para hacer un diagnóstico diferencial entre estas patologías. Dentro de lo que viene a ser el abordaje al tratamiento inicial, tenemos que ver primero lo que uno es el estadiaje, ¿no? Estadiar bien la enfermedad, aunque no existe un sistema específico de estadiaje para lo que es el carcinoma de células de Merkel, se pueden clasificar, ¿no?, en lo que viene a ser 3 estadios. Un estadio 1A, en el cual encontramos la enfermedad, una enfermedad local de menor de 2 centímetros. Un estadio 1B, en el cual hemos encontrado una enfermedad local, pero mayor a 2 centímetros.
un estadio 2, en la cual vamos a ver afección de ganglio linfático, y esto nos va a decir que pues hay metástasis, y en un estadio 3, en lo que vamos a ver una enfermedad metastásica, ¿no? Y de acuerdo a este tipo de estadios va a depender el tratamiento, ¿no? Pero generalmente el tratamiento que se prefiere en estos casos es la extirpación quirúrgica. Ahora, vamos a ver que dentro de lo que viene a ser el pronóstico de la enfermedad va a depender mucho de dónde se localice la lesión. Se ha dicho pues que los carcinomas de células de Merkel que se localicen en la región del cuero cabelludo o en la región periauricular tienen más tasas de metástasis a distancia, ¿no? Y se asocian a peor pronóstico. También aquellos pacientes que estén inmunocomprometidos o tengan infección por el virus del VIH o sean pacientes post-transplantados, también ese tipo de pacientes se ve que tienen un peor pronóstico a los que puedan estar inmunocompetentes, ¿no? Dentro de lo que viene a ser el tratamiento, el que se recomienda es la cirugía, ¿no? Se recomienda una resección quirúrgica para obtener márgenes amplios, ¿no? De menos 2 a 3 centímetros. O el otro tipo de terapia que podemos tener es la radioterapia, ¿no? Se recomienda en casi todos los pacientes que tengan tumor primario y que este tipo de tumor, ya que este tipo de tumor es altamente radiosensible a la radiación, ¿no? Pero esto siempre valorando, ¿no? Lo que viene a ser los ganglios. El otro tipo de terapia, lo que se hacía antes, era la quimioterapia, ¿no? Aunque este tipo de tratamientos básicamente se guardaba para aquellos pacientes que tengan un estadio 4, ¿no? Y actualmente lo que se prefiere es la inmunoterapia, ¿no? Hay medicamentos pues, que han demostrado una regresión tumoral de la enfermedad, ¿no? Dentro de estos, pues, tenemos lo que es el pembrolizumab, lo que es el ipilimumab, lo que es el nivolumab. Ahora, en este tipo de pacientes sí se debe hacer lo que es un control, porque la tasa de recurrencia de la enfermedad una vez resecado el tumor es alta, ¿no? Hasta un 25 o un 50% es la tasa de recurrencia. Entonces, posterior a la resección o a la cirugía de ese tipo de pacientes, se dice que se tiene que observar en los 2 años posteriores, ¿no? Por la tasa de recurrencia que pueden haber. Y en esto lo que se prefiere son los exámenes, ¿no? Exámenes de imagen, como lo que es una radiografía, una tomografía cada 6 meses. Hola, hola. Hola. Sí, doctor, se le escucha. Muy bien, muy bien. Buen resumen han hecho los tres. Está excelente la exposición. Muy bien, han hecho su resumen. El tratamiento también ha estado bastante acertado. Un resumen muy bueno. Así que, chicos, entonces, la siguiente clase, ¿qué tema nos toca, Mariluz? Vitiligo, doctor. Vitiligo y corticoides. Esa es la última corticoides clase, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces la siguiente clase es la última clase. Sí, doctor. Muy bien, chicos. Muy bien, hasta luego. Nos vemos en la siguiente. Gracias, doctor.